con el propósito de analizar las políticas emprendidas en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo en la universidad. Desde la Sarsa Vives de Universitat se ha organizado el Encuentro Igualdad de Género, que estos días acoge la Politécnica de Valencia. El evento ha sido inaugurado por la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas del Ayuntamiento de Valencia, Isabel Lozano, y la vicepresidenta de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV, Rosa Puchades. Esta trobada es la tercera trobada del grupo de trabajo de la Xarxa Vives. Això arranca la Nucia Alacant en 2013, on totes les unitats d'igualtat de les universitats que formen part de la Xarxa Vives es reunissen per un poc estudiar tots els protocols d'assetjament per raó de sexe o per ja venir a les universitats. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo son las principales manifestaciones de violencia de género detectadas en la comunidad universitaria. Existen en la mayoría de los colectivos, aunque no siempre se tenga conciencia de ello. Es por esta razón por la que desde las unidades de igualdad de las universidades se ha llevado a cabo un diagnóstico de la situación. Y en entidades como la Pompeu Fabra se ha elaborado un protocolo específico a aplicar al colectivo de estudiantes. El protocol contra la violència masclista que afecta al col·lectiu d'estudiants el que ve a fer és adreçar una anomalia, que és que aquests protocols d'atenció, de prevenció, de detecció de casos de violència masclista a l'interior de les universitats s'havien adreçat inicialment al personal treballador, fos PDI, no, personal docent, investigador o el personal d'administració i serveis. Però una universitat, el 85% dels membres són estudiants. El acoso sexual a través de las redes sociales o las pautas en la comunicación dentro del ámbito universitario son otras de las cuestiones que se han abordado en estas jornadas que acoge la UPV. La Universitat Politécnica de València contempla las vías de comunicación ante una situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Esas vías están contempladas en nuestro protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo. El próximo encuentro del Grupo de Trabajo Igualdad de Género de la Sarsa Vives está previsto que se celebre en la Universitat Pompeu Fabra.